Todo puede andar, todo puede andar. Along with the cloud of the sound of music. Oye, Bernardo, ese hombre parece nuevo en el pueblo. ¿Sabes tú quién es? Un juglar. Un juglar. ¿Sabes tú cómo se llama? Almendra. ¡Oiga, Almendra! ¡Buen hombre! ¡Tóquese algo para todo el pueblo! ¡Vamos! Pues con mucho gusto. Musicalmente estoy hablando, hombre. Y a cantar una canción del peculio. Sí, claro. Muchacho, ¿cómo dejar tú? ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacho, ¿cómo dejar tú? ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba. Vaya el sueño de Benito. Parece que por la ventana llega el sol. Cuando viene la luz, no corres más. ¿Qué tiempo es hoy? ¿Dónde vas, muchacho? Corazón de pizza. Cuando todo duerma, te romaré un morro. ¡Estupendo! ¡Estupendo, buen hombre! ¡Es un orgullo para nosotros! Ya me voy. Adiós. Ese hombre tiene un gran futuro. Hará gran carrera en la canción, sobre todo con esos temas tan pegadizos. Todos estos años de gente en un extremo de la calle, la florista se emborracha con Levi. Siéntate a ver el día. Mira qué gusto da. Abrázame, mare del dolor. Nunca estuve tan solo en este mundo. Abrázame, que de la vida yo ya estoy repuesto. Le tomo la mano y él me la aprieta. Entonces Gustavo está. Y está. Y sin embargo, lates, aún puedes abrirla. Realmente Gustavo es bastante premonitorio, por cierto, ¿no? A veces me pone piel de gallina cuando escucho alguna de sus canciones. ¿Cuál es la canción de Gustavo que te lleva a un lugar así especial? Ah, sí, mamá sabe bien. Tengo una duda, Manzanita, no sé qué hacer. ¿Entre qué y qué? Entre varias cosas. Tengo una que es, mamá sabe bien que perdí la batalla, quiero regresar solo a besarla. La otra que me gustaba, el mamá sabe bien, mi boca fue ácida, quiero regresar solo a besarla. Y la tercera, mamá sabe bien, mi boca es suave, quiero regresar a besarla. No sé cómo carajo está mi boca. ¿Cómo estará mi boca? Mamá sabe bien, perdí una batalla, quiero regresar solo a besarla. Y tarde en llegar, y al final, hay recompensa. El futuro es tan brillante que me voy a poner anteojos oscuros. Fuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Ni abogados, ni testigos. Habla de las tortugas, de las morsas, que era Ocaría, los brujos, que era López Rega. Me puse metafórico, pero bastante directo. Yo puedo compaginar la inocencia con la piel. Yo puedo compaginar la
Damas y caballeros, los fundamentalistas del aire acondicionado. Lo que tiene el indio para seguir, digamos, como si no hubiera pasado el tiempo, es la gente. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Los Redondos. Unían a la banda con el fan. Venía la gente, decía, toma una ciudad, la destruyen. Claro. Hacen, no destruían nada, esto es mentira. Ahora, después, un día, ¿qué pasó? Los prohibieron en Olavarría y apareció el indio. Y habló el indio. Quizá esto que está sucediendo es un acto de rebeldía que todos tendríamos que escuchar. Yo no creo en la malevolencia de esos corazones de 12 años, de 13, de 14 años. No creo en eso. No creo que esos chicos sean malos. Vivir solo cuesta vida. Vivir cuesta vida, que no se puede vivir dentro de una sanguchera de vidrio, que la vida protegida entre algodones y no expuesta a ninguna experiencia no es rica. Y los padres decían, ¡ah, la mierda! ¿Mi hijo va a ver a este tipo? Ah, el boludo era yo. No hace mucho me preguntaban por qué no dábamos reportajes. Y yo les decía que lo que sucedía es que ya teníamos la suficiente edad para, en vez de bajarles línea a los chicos, escucharlos. Porque en sus nervios hay mucha más información del futuro que los tipos de nuestra edad pueden tener para aconsejarlos. Están volviendo porque el futuro quizás ya no está allá. Quizás ya no está allá. Quizás el futuro está acá.